Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a jugar con LaTeX y seguimos pensando en esta época de que ya se viene acercando de presentaciones en congresos, ¿no? Entonces vamos a ver hoy una forma de utilizar Beamer para construir un póster, ¿no? Vamos a diseñar un póster con Beamer. Entonces, pues vámonos a la computadora y a ver qué tanto nos tardamos. Okay. Entonces primero vamos a crear un nuevo documento que se va a llamar posterbeamer.tex. Aquí vamos a iniciar con un document class Beamer y vamos a usar un paquete llamado Beamer Poster. Sí, Beamer Poster. Este le podemos dar opciones de tamaño del papel y la orientación. El papel puede ser A0, A1, A2, A3, A4. A4 es una hojita así, tamaño carta. A3 me parece que es doble carta. Y A2 es el tamaño de 120 por 80, una cosa así. Hay que revisar qué especificaciones te dan, ¿no? Digamos uno doble carta, ¿no? Y vamos a, se le puede dar orientación. Que puede ser acostado o parado, ¿no? El landscape, que es el acostado, y el portrait, que es el parado. Entonces hagamos uno acostadito. Beamer Poster. Entonces después de esto hay que cargar los otros paquetes que podríamos usar los mismos de la presentación, ¿no? Y vamos a ponerle los datos. Igual los copiamos de la presentación, ¿no? Pues para qué vamos a trabajar de más. Está. Igual que sea un póster sobre modelos multiagentes. Y ya, ¿no? Entonces vamos a iniciar el documento. Y vamos a iniciar un frame. Pero a este frame no le vamos a poner título. Y le vamos a dar la opción frágil. Frágil. Y aquí vamos a empezar una estructura por columnas. Creo que también se puede usar el paquete multicolumns. No me acuerdo bien.
Vamos a ver si ya nos pinta algo. Ahí está, ¿no? Está ahí acostadito. No hemos hecho nada todavía. Entonces vamos a poner la primera columna. Begin. Columna. Y esta columna va a ser una tercera parte, ¿no? 0.33 del text width. Y aquí podemos poner, pues lo copiamos de la presentación, ¿no? Que vamos a estar en esta plática, ¿no? O en este póster vamos a hablar de lo que sea, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Podemos poner un, esto lo podemos poner en un bloque, ¿no? Begin block se llaman. Este se va a llamar abstract, ¿no? Ahí está, ahí lo va poniendo, ¿no? Casi no se alcanza a ver, pero por ahí está, ¿no? Podemos poner otro bloque por acá. Siguiente, ¿no? Imágenes. ¿No? Un enumerado. Nada más que aquí le vamos a quitar las pausas. Damos las pausas. Le cambié el temáis. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos ya esos dos bloquecillos. Fíjense que la letra está muy chiquita. Entonces eso lo podemos cambiar aquí en el preámbulo con una cosa que se llama scale. Entonces scale vamos a ponerle que esté al doble, ¿no? Y ahí va poniéndolo un poquito más grande, digamos al triple. Ahí está, ¿no? Entonces ahí ya podemos ir llenando esta parte. Si se acuerdan, teníamos ahí una cosa de temas y en la presentación. Entonces podríamos intentar con los mismos temas a ver qué nos sale. Y a ver cómo se ve. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo un poco más de lejos. Ok,
columnas, ahí tenemos. Podemos poner otra columna, ¿no? Columna igual, ¿no? De 0.33 por el text width. Y aquí pues otra vez empezamos con los blocks. Una imagen y usamos la misma imagen que teníamos en la presentación, ¿no? El chiste es tenemos una presentación y podemos poner usar el mismo material para nuestro póster, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué más teníamos en nuestra presentación? Nada más, ¿no? Entonces es una, ahí tenemos una forma bastante sencilla de que nos salga ahí un póster más o menos pequeño, ¿no? Podríamos poner una tercera columna, ¿no? Con esta misma idea, y en ese blog podemos poner no sé, ejemplo 1, modelo valientes y cobardes, ¿no? Ya tenemos nuestras tres columnas, ¿no? Podríamos ponerle un logotipo abajo, por ejemplo, con aquí en los datos podría ser ponerle foot image, ¿no? No sé, no me acuerdo que tenemos por acá. Pues esta cosa podría ser, ¿no? P2RJPG. El proyecto. Hicimos foot image con un include graphics, y ahí lo vamos haciendo chiquito. Aquí está el P2R, no sé, escala 0.2, no sé, ni siquiera me acuerdo qué tan grande es. Fue muy grande. Todo me lo movió. Okay. Bueno, si no, no es tan importante, ¿no? De momento. Pues siempre podemos jugarle con los temitas. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Esta cosa. Podríamos meter otra imagen por acá. Okay.
No me acuerdo ni qué tenemos. Ahí está, ¿no? Podemos jugar con los temas, les decía. Podríamos ponerle aquí. No me acuerdo ni qué colores había, pero albatros, por ejemplo. Eso hay que elegirlo bien para no, no era albatros. ¿No? Entonces ese hay que escogerlo bien para que cuando el color hay que escogerlo bien para que cuando vayamos a imprimir algún negocio con un plotter, pues no tengamos demasiados líos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces rápidamente podemos hacer un póster en LaTeX con Beamer, ¿no? No sé, en este mismo bloque podríamos meter otro bloque aquí en esta columna. Begin block. No sé, meterle un par de ecuaciones, por ejemplo. Aquí no usamos ecuaciones. Pero aquí tenemos un montón de ecuaciones, ¿no? O un diagrama, ¿no? Entonces, de las cosas que tenemos, podríamos reutilizarlas. Ah, mira, por ejemplo, este rollito con el crecimiento maltusiano, ¿no? Y ahí tenemos otra cajilla, entonces se va a ir manejando por cajas y ya dependiendo de qué es lo que queramos meter, pues vamos a ir teniendo que acomodar, ¿no? Podríamos poner aquí junto de esta otro bloque. Con la gráfica, ¿no? Maltus 2 o 1, no sé. Podemos hacerla más grande, ¿no? Cale igual a 2. Ahí está. O a 2.4. Y ahí vamos poniendo, ¿no? Hay una forma también de usar imágenes en PDF como fondo, ¿no? Y bueno, ahí uno puede seguirle jugando. Podemos cambiar también la orientación, pero ese sería mejor con dos columnas. Pero si quieren, ahorita podemos ver rápidamente la orientación portrait. Ahí está, ¿no? Y ahí podríamos meter más texto. Depende de las necesidades, pues. ¿No? Entonces, un póster sencillo lo podemos armar con poco aquí en en LaTeX con Beamer. Podríamos decirlo aquí with.
TextWidth, que va a ser él. Casi todo. 0.7 de TextWidth. Ok, entonces ahí está nuestro póster express. Igual lo podríamos bajar en PDF y abrirlo. Para ver cómo quedó aquí en el navegador. Nada más que se abra. Y con eso ya terminaríamos esta sesión y nos veríamos la que sigue, ¿no? Y está. Listo para imprimirse. Listo para un primer. Bueno. Nos vemos por ahí en la siguiente sesión.